en el Teatro al Aire Libre de Tula de Allende, en donde se reunieron no más de 250 simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, este viernes 17 de mayo, el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador tomó protesta a los comités municipales de Morena de la región Tula-Tepeji. Aquí refirió que estaba presente solamente la gente convencida de la verdadera política de izquierda. Aquí no queremos acarreados. Es cierto que somos pocos a simple vista. Sin embargo, Morena está creciendo y seremos muchos más militantes en toda la República en los últimos meses del año. Al terminar su mensaje, dijo en entrevista que su movimiento no apoyará a ningún partido político en estas campañas para elegir diputados locales. No apoyaremos a ningún cacicazgo, señaló, incluyendo a los partidos PRD, PT, ni con Movimiento Ciudadano. A ninguno, a nadie. No, nada, no vamos a participar. Nosotros no vamos a participar en estas elecciones. Además, consideramos que no tiene sentido. Es el mismo cacicazgo de siempre. Aquí en Hidalgo hay muchísima corrupción, la verdad, y no ahora, sino de tiempo atrás. Entonces no tiene ningún sentido que la gente vaya a votar por quienes no van a representarlos. Se dicen representantes populares, pero no lo son. Entonces ya basta de eso, es pura simulación. Eso se los dejo a la interpretación de ustedes. Miren, yo no me voy a pelear ni con el PRD, ni con el PT, ni con el Movimiento Ciudadano. Recalcó que no se peleará con ningún partido, aunque subrayó que con tantas alianzas de estos institutos políticos, el único partido de izquierda será Morena cuando tenga su registro.